Buen mediodía a los colegas. Hola Maxi, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Tati? Bien, muy bien. Bueno, estamos en días, en semanas y en un mes donde han anunciado el retiro amigos tuyos y ex compañeros de la selección como Mache y Gago. No sé, ¿tienes algo para anunciar o esta va a ser una conferencia más? ¿Me querés retirar? No, empezás no, con una pregunta. No, por favor. No, ver, empecemos por lo más importante. Lo más importante es que ganamos. Pero no, a ver, son cosas que van a pasar. Todo lo que empieza termina en algún momento. Y bueno, fueron ahora estas semanas importantes en sentido de que bueno, se fueron compañeros, amigos con mucha trayectoria y la verdad que nada. Acá lo que pierde un poco es el fútbol, pero ellos se van de la mejor manera. Hubiese sido lindo también que se puedan despedir con gente, porque creo que eso es lo lindo, sobre todo con estas personas que han dejado cosas maravillosas a nivel local, internacional, a nivel de selección. Entonces creo que nada, lo tienen bien merecido toda su carrera, trayectoria, y cada uno le pone el punto final cuando lo siente. Y bueno, ellos lo sintieron en estos momentos y por eso lo hicieron. Bueno, ahora sí la pregunta, ¿vas a jugar la Sudamericana para tranquilidad de los hinchas? ¿Te quedás un tiempito más? Tengo, a ver, el tema contractual es hasta junio, pero como lo dije siempre, lo voy llevando de 6 meses en 6 meses, pero yo di la palabra que hasta terminar el contrato me iba a quedar en el club y no hace falta que lo diga hoy porque ya lo venía diciendo en ese sentido, así que hasta junio vamos a seguir vistiendo la camiseta. Bueno, Maxi, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, Nelo, ¿cómo estás? Bien, bueno, difícil después de esta pregunta de Tati, preguntarte cómo estás desde lo futbolístico, desde lo... Arrancamos fuerte. Arrancó al hueso el amigo. Bueno, te quería preguntar cómo estás vos desde lo físico, desde lo futbolístico en este nuevo torneo, después de lo que fue la pandemia y de lo que fue el arranque, que tal vez no fue del todo bueno en general, y es como que el equipo se va rearmando y se va acomodando, ¿no? Sí, primero, bueno, en lo personal, la verdad que cada vez me voy sintiendo mejor. Nosotros lo que necesitamos era ritmo futbolístico más que de entrenamiento. Y bueno, esto partido a partido nos vamos sintiendo mucho mejor después de tanto tiempo, y lo que es a nivel colectivo va pasando lo mismo. Y sinceramente no era el arranque que queríamos, porque el primer partido no se jugó bien, el segundo con Boca creo que el primer tiempo había sido muy bueno y bueno, no terminamos con el resultado que queríamos, pero después el otro partido con Lanús, la verdad que se hizo un partido muy, muy intenso, muy inteligente, golpeamos los momentos que teníamos que golpear, entonces bueno, creo que eso nos da confianza, un poco más de tranquilidad, pero creo que todavía tenemos que seguir corrigiendo algunos errores, seguir creciendo como equipo, que creo que eso es fundamental, ir partido a partido. Ahora sabemos que tenemos otro partido muy importante el lunes, que hay que ganarlo para seguir con chances de estar ahí arriba. Maxi, te noto con ganas, eso está claro, recién se lo contestaba a Tati, y te pregunto a nivel colectivo, a ver, está claro de que el resultado de Talleres no fue del todo bueno, teniendo en cuenta las posibilidades de clasificación cuando termine la fase de grupo. ¿Para qué están ustedes? ¿Cómo se sienten principalmente? Y si vieron que la fecha pasada ganaron una final y ahora se viene nuevamente otra final mano a mano con Talleres. Sí, a ver, más allá de que a veces necesita que se puedan dar algunos resultados, pero nosotros tenemos que pensar en lo nuestro y seguir creciendo como equipo, que creo que eso es fundamental. Como lo dije antes, no tuvimos la arranque que queríamos, porque no queríamos tener esas dos derrotas seguidas. Y bueno, seguimos también un poco dependiendo de nosotros. Sabemos que si ganamos tenemos muchas posibilidades para tratar de asegurarnos esos dos primeros puestos que lo que vamos a luchar. Es un grupo muy parejo que puede pasar cualquier cosa hasta el último partido. Pero bueno, sabemos que no podemos fallar, sobre todo el partido del lunes, para seguir con chances. Hola Maxi, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Maxi, quiero preguntarte por algo que indudablemente te debe haber sacudido. Primero la noticia de Gago, deja el fútbol, después la noticia de Javier Mascherano, que también deja el fútbol. Tevez se notó muy sacudido por esta noticia. ¿Cómo te llegó a vos? ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo repercutió en vos todo esto? No, bueno, a ver, uno viene hablando también con ellos, porque bueno, también por ahí nosotros sabíamos, yo venía hablando mucho también con Javi, pero a ver, tranquilo, son como lo dije antes, son todas decisiones muy personales y no porque a veces se van retirando compañeros, uno se pone a pensar, a decir, uy, en cualquier momento va a llegar, pero yo no me pongo a pensar en eso, entonces. Nada, me pone muy feliz porque ellos hicieron una carrera bárbara y se tienen dentro de un campo de juego, también sobre todo Fer, que la peleó un montón y siempre se superó a él mismo y creo que eso es muy importante, es una enseñanza para los compañeros, una enseñanza de vida también, entonces creo que eso es de valorar mucho. Bueno, la carrera que tuvo, la trayectoria, la verdad que, como lo dije antes, creo que se lo dije a Tati, no sé si fue enero, hubiese sido lindo que se puedan despedir con gente, porque son chicos muy queridos, porque bueno, defendieron la camiseta de la selección, y bueno, eso es algo muy lindo. Entonces, nada, en lo personal, muy tranquilo y disfrutando de cada entrenamiento, de cada partido, y como lo dije antes, en cualquier momento puede llegar, pero hasta junio voy a seguir vistiendo esta camiseta, así que en ese sentido muy, muy tranquilo y con la mentalidad ganadora que hay que tener. Hola Maxi, Julián de Sapin Sport te saluda. Felicitaciones por este aniversario que cumpliste el otro día ante Lanús y lo festejaste con el triunfo y con el gol y con una mejoría del equipo, ¿no? ¿A qué se le atribuís? Me parece que hubo también un cambio en la idea, ¿no? No sé si se dio el partido así o lo planearon esto de quizás darle más la pelota al rival. Terminó teniendo creo que casi el 65% de la posesión Lanús, algo que suele ser al revés. Fue la idea para tener más espacios de contra. Y si el lunes se puede dar un partido distinto, ¿no? Por la característica de Talleres. Sí, bueno, primero gracias y después, bueno, cambiar un poco también de no la idea futbolística, porque la idea siempre es la misma, tratar de salir a ganar tanto de local como visitante, eso no va a cambiar, pero tratar de estar un equipo mucho más compacto, creo que eso fue fundamental, un equipo corto y bueno, sabíamos que el rival no iba a atacar mucho y que dejaba espacio, entonces bueno, nosotros aprovechando eso podíamos lastimar, sobre todo también con la gente que teníamos por fuera, que teníamos gente muy rápida, muy veloz y la verdad que a la hora de tener la pelota nosotros lastimamos mucho, estábamos cortos y el equipo jugó bien en ese sentido, estuvo compacto y bueno, y cambiamos un poquito esa imagen, pero la idea va a ser siempre la misma, podemos cambiar de sistema o de funcionamiento. Pero la idea de ser protagonista no va a cambiar. Pero bueno, siempre que ganás, estás mucho más tranquilo y se puede trabajar con otra confianza. Maxi, ¿cómo andás? Buen mediodía. Bueno, el otro día se cumplieron 21 años, se te dio con el gol. Dijiste en la última conferencia de prensa que quiero hacer un gol cuando inicie el torneo sin público, pero después ya quiero hacer un gol con la gente, en el Coloso. Digamos, ya ahora cumpliste con parte de esa promesa. Digo, pero más allá de eso, ¿cómo estás viviendo estos momentos? Digo, porque no es lo mismo jugar con gente y sin gente, el tema de los testeos, que me imagino que debe generar ciertos nervios cada vez que, porque ustedes se están cuidando mucho, pero así todo aparece en casos. Digo, ¿cómo lo estás viviendo vos, un tipo de tanta experiencia? ¿Cómo estás, Chino? Sí, la verdad que, a ver, lo más lindo que se dio todo también el sábado en lo personal, después de 21 años de carrera, la verdad que no es fácil sostenerse sobre todo. Y bueno, la verdad que todo esto es un poco raro, porque el ambiente, jugar sin público, para el nivel de concentración no es fácil. En ese sentido, porque tenés que buscar esa motivación, porque vos cuando salís a un campo de juego ya la gente está en clima y te metés rápido en partido y bueno,
tenemos que acostumbrarnos a esto, con el tema de los testeos, los protocolos también, porque siempre hay ese nerviosismo, porque bueno, creo que estamos siempre expuestos al tema del contagio, como cualquier otro que no esté en nuestro lugar, también estamos expuestos a todo eso, pero toda la semana estar ahí con el tema de las pruebas, bueno, es un poco molesto, pero bueno, hay que hacerlo y bueno, tenemos que convivir con esto y esperemos que pase lo más rápido posible, que salgamos de todo esto a nivel país. Es un momento que hay que sufrir, sacarlo adelante entre todos y bueno, esperemos que también el público pueda volver lo más rápido posible a un campo de juego porque creo que se extraña mucho eso. Maxi, ¿cómo va? Buen mediodía. ¿Cómo va? Maxi, te consulto por el partido ante Lanús y bueno, obviamente también pensando en Talleres, porque en el encuentro ante Lanús se te vio en otra posición por ahí a lo que venía jugando, tirado un poquito más atrás, corriendo un poco más también, y te pregunto si te sentiste cómodo, si estás cómodo en esa posición, y también por Scocco y por Gentiletti, que también corrieron mucho, fueron obligados también a un desgaste importante, y el caso de Santiago Gentiletti, que estuvo molesto, es igual que Scocco, ¿cómo te sentís físicamente también? Sí, la verdad que sí es un desgaste muy importante con Lanús. Creo que el rival nos exigió al máximo, pero bueno, también al estar el equipo corto y en ese sentido mucho mejor a la hora de recuperar y tener la pelota. Creo que nos sentimos mucho más cómodos con Nacho de esa manera, jugando tanto él más de 9 y yo más suelto por detrás de él. En ese sentido, y creo que al equipo le vino bien también y tener a dos jugadores también rápido por banda, creo que el equipo cambió y cambió para bien. Y después con respecto a cómo vienen los compañeros, bueno, Nacho está bien, está entrenando a la par del grupo, hizo casi todo y bueno, Santiago por ahí viene un poquito más con el tema de la recuperación, pero bueno, hay que ver si el lunes llega al 100%, así que bueno, después hay que esperar, todavía quedan algunos días, así que va a haber que esperar en ese sentido. Maxi, buen día. Continúo un poco con esto de que te mencionaba el colega de tu posición en la cancha. ¿Sentís que ya es por el centro? Porque Kudelka en repetidas ocasiones aquí en las conferencias nos dice que te prefiere ahí para que tengas más contacto con la pelota, no tanto en la banda. Y es tu lugar ya. De acá lo que te quede de carrera te vamos a seguir viendo ahí. ¿Sentís eso? Sí, en ese sentido uno entra más en contacto con la pelota y podemos hacer jugar más al equipo. Por banda uno también tiene por la característica de tirarse más para el centro para tratar de hacer jugar al equipo, buscar la pelota. Uno ya no suma, mi característica nunca fueron jugadores de banda, de uno contra uno. Entonces creo que el técnico considera que tengo que jugar ahí por el medio y yo me siento muy cómodo y mientras nosotros tengamos la pelota y podamos hacer jugar al equipo, encontrar nuevo espacio, vamos a estar bien, porque bueno, tenemos jugadores de muy buen pie, y bueno, cuando no, tenemos que tratar de correr todos parejos para tratar de recuperarla lo más rápido posible para tratar de nosotros tener el control del partido. Buenos días, Maxi, a los colegas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Si yo te veo bien, yo lo veo bien a Newell y a todo el equipo, y obviamente se está liando todo bien. Realmente el sábado pasado, en el partido con Lanús, creo que reflotó un poco ese final que tuvieron antes de la cuarentena con Central Córdoba, donde jugaron un buen partido. Aquí fue distinto, aquí trataron en lo posible de jugarle más bien tipo contragolpe al equipo de Lanús, que es un equipo muy difícil. Y yo te pregunto si vos lo viste jugar contra Talleres, a Lanús, en Córdoba, que a Talleres le costó una enormidad conseguir el empate. Va a ser lo mismo con Talleres, porque Talleres le va a jugar a ustedes la misma forma que le jugó en el primer partido. ¿Vos lo ves así? Esa es una. Y la última, algo que sé que vos estás en contacto. ¿Cómo lo ves vos a Messi? ¿Cómo lo viste? Porque yo creo que la selección se siente cómodo, pero llegó a España y se armó un lío bárbaro. Sí, a ver, con respecto a lo que puede ser el partido con Talleres y lo que fue el partido nuestro con Lanús,
la idea nuestra es siempre tratar de tener el control de los partidos. Después está claro que hay veces que se da de una manera o se da de otra. Con Lanús nosotros teníamos que tratar de tener la pelota para que ellos no nos ataquen constantemente o no tener ese ritmo que tienen ellos. Nosotros queríamos portárselo con el dominio nuestro. Sabíamos que es difícil sostener eso los 90 minutos, el control del partido. Cuando no lo tenés, te tenés que agrupar y, bueno, los equipos que te atacan siempre a veces te quedan mal parados y hay que aprovechar eso. Creo que era lo que nos pasaba en los primeros partidos a nosotros. Nosotros proponíamos y a lo mejor nos agarraban de contragolpe o con mucho espacio y lo sufríamos porque nos hacían ataques directos. Y, bueno, creo que el lunes con Talleres puede ser algo parecido. Vienen muy bien con lo que son en materia de puntos. Entonces, bueno, no es que se van a meter atrás, pero van a esperar y tratar de algún error nuestro atacarnos rápido para lastimarnos. Entonces, bueno, tenemos que ser inteligentes en ese sentido, pero bueno, estamos expuestos que nos puede llegar a pasar. Y después, con respecto a lo de Leo, yo a Leo siempre lo veo bien con la selección. Él siempre rinde, está bien en ese sentido y nada, él tiene que dedicarse a jugar, a tratar de ser feliz el tiempo que le quede y llevarlo de la mejor manera. Maxi, recién hablabas de las sensaciones de salir a un coloso sin gente, ¿no? Algo que ustedes seguramente extrañan. La gente también los extraña a ustedes. En la previa del partido ante Boca los fue a despedir a Bellavista, los fue a recibir al coloso, la gente se quedó en los alrededores. Algo que también va un poco en contra de lo que se aconseja por la pandemia, ¿no? ¿Cuál es el mensaje tuyo para el hincha en ese sentido, que tiene mucha necesidad de estar cerca de ustedes, pero que también se tiene que cuidar, ¿no? Sí, la verdad que eso se extraña muchísimo. Jugar a puerta cerrada, creo que a ningún futbolista del mundo le gusta eso. Pero bueno, tenemos que, como le dije antes, convivir con esto. Hay que tener tranquilidad, paciencia, porque el hincha quiere ir a la cancha, quiere estar en la tribuna, y como nosotros lo queremos ver ahí, y ellos también quieren estar ahí. Pero bueno, es un momento muy difícil que estamos atravesando, pasando con todo esto, y hay que tener paciencia y nos tenemos que cuidar entre todos para estar mejor. Creo que si nos cuidamos, primero nos cuidamos, se cuida uno y cuidamos a los demás, creo que vamos a salir lo más rápido posible y bueno, está claro que hasta que no aparezca una vacuna, pero mientras tanto nos tenemos que cuidar y hacer las cosas que nos dicen los que saben y atravesar esto de la mejor manera. Maxi, ¿cómo te sentís cuando empezás a ver a los veinteañeros en el equipo? A Panchito González, aparece Macari, ingresa Sordo, Nico Castro. ¿Cómo te sentís? La verdad que me pone muy contento. A ver, por un lado, yo lo disfruto mucho. A mí me encanta que en el club salgan chicos de las divisiones inferiores. Creo que Newell es un semillero y no tiene que pasar lo que pasaba hace tiempo de que al club vengan 10, 12 refuerzos. Eso es una locura, creo que no tiene que pasar en ningún club, pero bueno, yo me fijo en este. Newell es un semillero, siempre sacamos jugadores y lo tenemos que seguir haciendo. Creo que lo importante de eso es marcar una línea y me pone muy contento que los chicos sumen minutos, hoy ves el plantel y sacando, bueno, los grandes que ya conocen todos. Después todos son chicos que, bueno, están haciendo sus primeros pasos, después tienen algunos que tienen un poquito más de partido, pero que tienen más partidos, a lo mejor no llega a 30 partidos o a 20, entonces nosotros lo tenemos que acompañar porque, bueno, esto en un momento de los chicos que ya llevamos más tiempo, no vamos a ir y ellos se tienen que empezar a hacer cargo de todo esto, entonces sumar minutos, sumar partidos, que sigan sumando experiencia. Y creo que todo esto le viene bien. El otro día con el partido con Lanús, un poco broma, los chicos me decían, vos cumplís 21 años, yo todavía no había nacido, algunos me decían. Entonces, pero nada, son cosas lindas. A mí me hacen sentir bien, por un lado, porque bueno, me mantengo activo, me mantengo vivo, los chicos me dan mucha energía. Y ellos son los que también sostienen todo esto. Nosotros le metemos mucha garra, mucho corazón, le metemos para adelante. Pero la energía la transmiten la juventud que viene empujando y bueno, en algún momento ellos se van a hacer cargo de todo esto que empezamos a construir nosotros hace mucho tiempo y después se van a hacer responsables ellos. Si están claras tus ganas, lo veníamos hablando y algo que también hablábamos
ya desde hace un tiempo. A ver, está claro que vas a cumplir tu contrato, lo hablabas hace un ratito nada más, pero ¿cómo te vas imaginando el después del retiro? ¿Te lo pusiste a pensar? ¿Vas a seguir ligado al fútbol? ¿Tenés pensado seguir en este ambiente o desligarte totalmente del fútbol? Y eso la verdad que es algo que no te puedo responder, porque yo como lo voy viendo, las cosas que voy, lo voy llevando siempre muy, a muy corto plazo todo, lo que sea, después del fútbol lo iré pensando el día que me retire. Sí, que creo que me gustaría seguir ligado al fútbol, pero no puedo decir, no, sí voy a seguir ligado a la institución. Al día siguiente, creo que tarde o temprano, a lo mejor uno puede estar ligado al club, pero no sé en qué momento. Hoy no tengo la cabeza, no estoy pensando tanto en eso, sino voy pensando en disfrutar lo que queda, y sí te puedo decir que me gustaría seguir ligado al fútbol, y bueno, después hay que ver lo que sucede, pero yo creo que en algún momento a lo mejor uno puede estar vinculado al club, pero bueno, después uno se tiene que preparar, se tiene que capacitar, porque creo que nosotros todo el conocimiento que tenemos cuando está del otro lado a lo mejor no es lo mismo, entonces nos tenemos que preparar para tener manejo de grupo, para hacer lo que uno quiera hacer, o entrenador, manager, lo que uno quiera hacer, se tiene que capacitar, porque no es lo mismo estar todo el día con una pelota en los pies que tratar de estar del otro lado tomando decisiones. Maxi, bueno, no es que te queremos estar retirando, ¿no? Porque da la sensación que las preguntas que te hacemos tienen que ver todas con tu posible retiro, ¿no? Y parece que sos inoxidable. En ese aspecto, y cierro con esto, recién decía, digo, para esta continuidad que vos quisieras tener a lo mejor en el futuro, hablaste ya varias veces de manager, uno va tomándote esas cuestiones porque se ve que es algo que te gusta. En este contexto del club, un club un poco más ordenado, como decías vos varias veces, con los chicos inferiores surgiendo, me parece que es un contexto donde te sentirías más cómodo. Pero van dos en unas, contestás esta y cierro con la otra, siempre voy con lo superfluo, ya llegaste a hacer un gol más, y tenés 88 y ya le sacaste 11 a Nacho. No sé si hay alguna cuestión en el vestuario que vos le vas diciendo, mirá que te saqué 11, pero estás a uno solo ya del podio. No te quiero meter presión, digo, para que estires la carrera, pero bueno. A ver, con respecto a lo de, vamos primero con lo de la pregunta ahí del manager o técnico, lo que decía que va al club, porque yo no me veo como entrenador, entonces claro. Sí me gustaría hacer un nexo, y creo que lo que también está faltando un poco en el fútbol es ese nexo de los dirigentes, ver alguna función que uno también pase en ese sentido. Creo que eso es fundamental, y creo que todas las cosas que sirvan para sumar va a ser bueno a nivel futbolístico o institucional, y creo que son puestos también para gente que sepa lo que piensa el jugador, cómo vive el jugador, y porque a veces los dirigentes no están en la cabeza del jugador. Entonces creo que hay que llegar a buen puerto en ese sentido, ser equilibrado, y no hay mejor nada que la función de esa que la cumpla un jugador, y bueno, pero uno, como lo dije antes, hay que prepararse, pero son cosas que, bueno, me gustaría en algún momento empezar a ejercitarlo, o bueno, o ver qué es lo que va pasando un poquito más adelante. Y después, con respecto al tema de los goles, no, con Nacho nunca lo hablamos. Queremos con Nacho es ganar todos los fines de semana, como quieren ganar los compañeros, y si puedo hacer un gol más bárbaro y que lo haga Nacho todavía tiene un poco más de carretel. En ese sentido, Nacho va a seguir, y no, a ver, no tengo duda que Nacho va a estar en el podio de los goleadores, porque también se lo merece, porque ha dejado muchas cosas de lado para estar acá, hacer lo que es mejor para Nacho. Y a mí, en lo personal, me encantaría que Nacho esté entre los goleadores históricos. Primero porque es un amigo, lo quiero mucho, y porque se lo merece, sobre todo porque es un goleador de la puta madre. Maxi, te quería preguntar por tu relación. Otro de los amigos que te dio a la selección es Carlos Tevez, y bueno, lamentablemente el pasado fin de semana, otra vez, él es protagonista por ahí de una lesión o de una jugada desafortunada que le cuesta por allí. Justamente
una intervención y una baja de meses a Alan Aguerre. Algo que, bueno, lamentablemente le tocó también con Usain en la Bombonera. No recuerdo si estabas aquella noche. Y bueno, ha sido un poco el tema después de la viralización de una foto, principalmente para los hinchas, y supongo que también por lo que quieren al arquero de Newell's y por lo que significa Alan hoy en el arco de la Lepra. Pudiste hablar con Carlitos, no tuvimos la posibilidad de hablar con Alan públicamente, y bueno, preguntarte cómo se vivió eso en el grupo, ¿no? Sí, sobre todo la baja de Alan golpeó, impactó mucho en lo que se... plantel, más allá de que sabemos que perdemos una pieza fundamental, en ese sentido, bueno, Ramiro lo puede hacer tranquilamente, va empezando a tener su chance, eso por un lado, y después, bueno, va a ser una lesión también un poco más larga, es un poco, en ese sentido, un poco más doloroso, no son lesiones musculares, que a lo mejor en 3 semanas está prácticamente en un campo de juego. Y la verdad que creo que ningún jugador quiere ir a lesionar como de mala leche. A veces puede estar caliente, puede pegar una patada, pero creo que nadie quiere lesionar intencionalmente a alguien o hacerlo. Sí, está claro que encima con Newell tiene la mala suerte que le pasó con Ezequiel en la Bombonera, le pasa ahora con Alan, también estaba ahí con Ezequiel ese día ahí, pero... A veces son jugadas de mala suerte, pero bueno, son cosas también del fútbol, que estamos expuestos a que pasen esas cosas, pero nada, creo que tiene un poquito también de mala suerte con nosotros, con el tema Newell, con el tema de los dos arqueros. La de Ana el otro día van a trabajar justo y bueno, termina sucediendo eso, pero creo que no hay jugador que sea mala leche que quiere ir a lesionar a alguien, no. Por lo menos creo yo que no pasa eso. Maxi, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Quería volver a lo que hablaba el chino hace un ratito, consultarte cómo viste vos lo que fue el reencuentro al gol. Hace mucho que, por más que hubo mucho parate, no marcabas hace tiempo. ¿Cómo fue reencontrarte con el gol? Es algo muy lindo, es algo muy lindo sobre todo porque, bueno, justo también encima venía de descontar de Lanús y son esos momentos que a veces te pueden meter en un arco y nada, tuvimos la respuesta rápida, por suerte. Y la verdad que muy lindo porque me pone contento, primero por volver a convertir y porque sirvió también para los 3 puntos. Entonces, en ese sentido, me pone muy contento volver a ganar, a hacer goles. Queremos siempre ganar, tratar de ayudar al equipo, si es con goles mucho mejor, y si no, con tal que el equipo gane, nos vamos no, muy contentos. Maxi, buen día, ¿cómo Hola estás? Maxi. Perdón. Hola Maxi, buenos días. Te quería hacer una pregunta por un jugador con el que jugaste un tiempo, jugaste en el proceso de la selección del Mundial 2014, que es Ezequiel Garay, un chico que debutó acá a los 18 años en un partido clave contra Gimnasia en el título del 2004, que fue campeón de ese torneo, ganó un clásico del 2005 con un gol de espalda. Te quiero preguntar, él ahora tiene 34 años, está sin club, ¿mantenés un vínculo? ¿Tenés idea si le interesa volver a la institución? No, sinceramente no tengo relación, no sabemos la calidad de jugador que es en ese sentido, pero a ver, hoy el plantel que tenemos ya está, que está acá y después que quiera venir a sumarse, se sumará, pero hoy nada, el plantel que está acá, que estamos entrenando todos los días, entonces hablar de supuestas cosas no me corresponde. Creo que lo más importante son los chicos que hoy estamos acá vistiendo la camiseta de Newell y viviendo esta situación. Así que en ese sentido, en este caso no sé nada en particular.